dia a todos, obrigado por terem vindo esta semana esplendorosa que está a ser da nossa escola. Portanto, espero que ontem tenham gostado das atividades, principalmente da atividade final, ao fim do dia, que foi muito interessante. Quero agradecer ao professor Carlos Salas, tanto que vem de Múrcia, portanto, é professor na Universidade de Múrcia e também na Escola de Artes de Múrcia. Portanto, a Escola de Artes é uma escola profissional, certo? Mas que também forma profissionais desta área, do cinema, das artes, etc. Portanto, a palestra vai ser subordinada ao tema o cinema e a pintura. Eu, apesar de trabalhar mais com os designers, também me interessa. Cinema, creio que interessa a toda a gente. E a pintura também. Pronto, vou dar a palavra ao professor Carlos Salas. Muito obrigado por ter vindo. E espero que nos voltemos a encontrar mais tarde. Certo? Obrigado. ¿Se oye bien? Sí, ¿no? Bien. Bueno, siento no hablar bien el portugués. Me dijeron que podía hacer la conferencia en español. Hablaré despacio. Es muy visual. Creo que todo se va a entender casi sin necesidad de que yo hable, solo con las imágenes, pero aún así, si hay algún tipo de duda, preguntáis y me ayudas tú a traducir o lo que sea, ¿no? Vale. En primer lugar, quiero también agradecer a la escuela, a la ESAT, su invitación en esta semana importante de celebración por sus 30 años de historia, con todas las actividades que estáis protagonizando, exposiciones, venta, proyecciones, estas ciclo de conferencias, de clases, etc. Y bueno, pues para mí pues es un placer, es la primera vez que vengo a Portugal, no solo a Caldas, sino a Portugal, no había venido hasta ahora. Y estando cerca como estamos, ¿no? Bueno, mi ciudad es un poco más al Mediterráneo, ¿no? pero estamos cerca en cualquier caso y bueno, pues contento de estar aquí y animaros también por si queréis estudiar algún año de Erasmus o alguna práctica en la Escuela de Arte de Murcia, que es un lugar muy pequeñito, pero muy acogedor, esa escuela de arte, donde tenemos pues, animación, gráfica interactiva, escultura, joyería, fotografía, ilustración, etc., ¿no? Que son algunas enseñanzas que os pudiesen interesar. Bueno, voy a comenzar con esta charla, que como veis es sobre cine y pintura, que es un tema en el que yo llevo trabajando muchos años. Hay una mosca que suele siempre aparecer, ¿no? Es un tema en el que yo estoy trabajando mucho tiempo porque además es un tema amplísimo, es un tema con muchísimas posibilidades, es un tema infinito, no se acaba nunca, ¿no? Pero yo, cuando hice mi tesis de doctorado, la hice sobre una cuestión específica dentro de este tema amplio de la relación entre el cine y la pintura, ¿no? De eso ya hace mucho tiempo y, bueno, pues aunque ahora también trabajo, investigo en otros temas, sobre todo relacionados con el cine de animación, pero este es pues, un tema que los profesores, vuestros docentes de imagen y sonido me dijeron que era un tema que podía ser más atractivo. En primer lugar, la relación entre cine y pintura es en dos direcciones, puede ser, ¿no? Cómo la pintura influye al cine o cómo el cine influye a la pintura. Son dos direcciones. La primera dirección es evidente, ¿no?
La pintura es un arte que tiene miles de años. Está desde el principio de la humanidad. Y el cine es un arte que para nosotros tiene mucho tiempo, pero para el conjunto de la historia es muy joven, es un niño, porque nació a finales del siglo XIX. Entonces es lógico que pensemos en que el cine, durante su historia, sobre todo al principio, quiso imitar, fijarse en la pintura en muchos casos, ¿no? Vamos a ver eso al principio y luego veremos cómo lo curioso, lo original, es que el cine, desde muy al principio también, empieza a influir a algunos pintores, ¿vale? Vamos a ver las dos direcciones. Y vamos a ir también de lo más obvio, lo más evidente, a lo más sutil, a lo más escondido, ¿vale? ¿Cuál es lo primero? ¿Qué es lo primero que pensamos al decir cómo el cine puede ser influido por la pintura? Cuando se hacen películas, cuando se hacen films sobre pintores, sobre artistas, ¿no? Estos son solo algunos ejemplos. A lo largo de la historia se han hecho muchos biopics. Biopics son películas sobre personas, en este caso sobre artistas, ¿no? Por ejemplo, del famoso Rembrandt, ¿no? Una película de los años 30. Fijaos, el más famoso cuadro de Rembrandt, aquí está, La ronda de noche. Pero esta película, ¿qué tiene de influencia de la pintura? ¿Hay algo a nivel de encuadre, a nivel de composición, a nivel de color, de influencia de la pintura? No, simplemente es el tema de la película, la vida de Rembrandt y su época. Está muy bien representada su época, como era Países Bajos, Netherlands, en el siglo XVII, ¿vale? Pero no va más allá de la fijarse en la pintura. Nadie que vea esta película cree que está viendo un cuadro de Rembrandt moverse. Nadie lo piensa. Sin embargo, cuando ya se van haciendo otras películas, esta es un poco posterior, es ya años 50, sobre Van Gogh. Van Gogh es el pintor que más veces se ha llevado su vida al cine. ¿Por qué? Porque su vida era muy literaria, muy novelesca, muy cinematográfica. Me corto la oreja, me ingresan en el psiquiátrico, soy una persona, no vendo cuadros en pinturas en mi vida y solo voy a tener éxito a la muerte. Es mucho más divertido, bueno, divertido, interesante la vida de Van Gogh o de Caravaggio, que mató a uno en Roma y estuvo en la cárcel. O Goya, que estuvo en un contexto de la guerra contra los franceses. Mucho más interesante que la vida de Frangelico, el pintor del Renacimiento, todo el día en el convento, pintando, muy bonito, pero no es una vida interesante, no es una vida cinematográfica. El gran Velázquez tampoco tuvo una vida cinematográfica, aunque sea el mejor pintor quizá de la historia en Europa, ¿no? Pero Van Gogh sí. Y en esta película se han hecho muchas de Van Gogh, esta es de las primeras, ya en Technicolor, pleno color, ¿vale? Con Kirk Douglas, protagonista. Aquí ya se pretende que no solo sea el tema de la película, sino que también, sobre todo, el color de la película nos traslade al interior de un cuadro o de los cuadros de las pinturas de Van Gogh. Por ejemplo, aquí, cuando está pintando al doctor Gachet. Seguimos, holandeses, Rembrandt, Van Gogh, Vermeer de Delft, el gran pintor también, contemporáneo de Rembrandt, siglo XVII. La joven de la perla, una película mucho más cercana a nuestro tiempo, ya del siglo XXI, con Scarlett Johansson. Pues aquí, fijaos, el director de fotografía de la película sí que pretende representar la atmósfera de una pintura de Vermeer. ¿Habéis visto pinturas de Vermeer? La lechera, la mujer,
leyendo la carta, siempre al lado de la ventana, entrando la luz. Vermeer pintaba como ningún otro pintor la luz. Pues aquí hay un trabajo de que no solo es el tema, no solo es la vida de Vermeer, sino además la plástica de la película, del film, está inspirada en la pintura de Vermeer. Esta muy reciente, seguro que la habéis visto alguno, Mr. Turner, ¿no? Sobre el gran pintor inglés del siglo XIX, padre, podríamos decir, antecesor del impresionismo, ¿no? Fijaos, un plano de la película recreando su famoso, uno de sus más famosos cuadros. Es curioso también cómo en esa película no solo tienen como referente las pinturas del artista que es el protagonista de la película, William Turner, sino además también tienen referentes otros pintores. Por ejemplo, esta imagen no recuerda a la pintura de Turner, recuerda a las pinturas de los románticos. Friedrich, por ejemplo, pintor alemán de principios del XIX. Siempre una figura masculina, vestida de negro, de espaldas, ante él la naturaleza, un amanecer, el mar, la montaña, ¿vale? Eso es muy romántico. Y por último, volvemos a Van Gogh, muy reciente, seguro que alguno lo habéis visto, película con técnicas de animación, pero con pintura, no dibujo, pintura al óleo, ¿vale? Se hicieron miles de pinturas al óleo, un equipo de más de 100 pintores. Es una película polaca, Polish. Para recrear y que el espectador vea y piense que los personajes están literalmente dentro de los cuadros de Van Gogh. ¿Vale? Bueno, pero más allá de las películas protagonizadas por pintores, hay películas que no tienen nada que ver con que sus personajes sean artistas, pero la pintura tiene presencia, ¿no? Voy a coger un ejemplo, una sola película, y sobre esa misma película vamos a ver distinto nivel de profundidad, de lo más, como he dicho antes, de lo más evidente a lo más oculto, ¿no? La película es de un director español internacional que es Pedro Almodóvar, lo conocéis, ¿no? Almodóvar. Y esta película en concreto, La piel que habito, no es su mejor película. Tiene películas mejores. Hable con ella. Todo sobre mi madre. Volver. Películas. Mujeres al borde de un ataque de nervios. Grandes películas. Esta no es su mejor película, pero es muy interesante todo lo relacionado con referentes artísticos y sobre todo referentes de la pintura. El personaje protagonista es Antonio Banderas, el actor. Es un cirujano plástico, cirujano que opera belleza, ¿no? Bueno, pues en su casa tiene esta reproducción de la Venus de Urbino de Tiziano, que es un cuadro que hay en la Galería del Uffizi, en Firenze. Y también tiene Venus y la música, también de Tiziano, que está en el Museo del Prado, en Madrid. ¿Eso qué significa? Pues que le gusta la pintura del Renacimiento y tiene eso en la pared. Podríamos pensar, ya está. Pero nunca en una película de un director como Almodóvar va a aparecer una pintura sin un significado detrás. Va a significar algo esa pintura, ¿no? Fijaos, ahí están los cuadros. Es nivel 1, el más evidente. Pasamos a nivel 2, cuando los personajes representan un cuadro. En este caso, Antonio Banderas, vestido de negro, y la chica que él tiene encerrada, secuestrada, vestida con un traje de color piel, ¿vale? Y que luego se descubrirá
qué ha pasado con ese personaje, ¿no? Fijaos aquí. Él a los pies de la cama, vestido de negro, la cama en rojo. Rojo. Ella como si estuviese desnuda, igual que las Venus. A eso se le llama, término ese en francés, tableau vivant, cuadro vivo, pintura viva. Cuando en fotografía o en cine los personajes representan un cuadro. Esto se ha visto mucho con La Última Cena, por ejemplo. La Última Cena de Da Vinci se ha hecho en muchos lugares, ¿no? En muchas películas, representaciones sobre eso. Y pasamos a nivel 3. Esto, la mayor parte de los espectadores lo pueden reconocer, que ahí hay una alusión a la Venus que hemos visto antes, ¿no? Pero el nivel 3 complejo es este. Este personaje, un personaje vestido, disfrazado como un tigre, ataca a la mujer como para hacer violarla debajo del cuadro de la Venus. Aquí en principio no pensamos en ninguna pintura, pero hay un famoso cuadro de Dalí, surrealista, que tanto gustaba Almodóvar, Dalí y el surrealismo. Cuadro con un título larguísimo, Sueño causado por el... Muy largo, título largo, de Dalí. Está en el Museo Thyssen, Bornemisza, de Madrid. Y aquí vemos esos tigres que se abalanzan sobre la mujer desnuda. Podremos pensar, bueno, ¿estaba Almodóvar pensando en este cuadro cuando hace el plano anterior que hemos visto de su hombre vestido de tigre? Pues a lo mejor no, sí que estaba pensando. Porque la mujer desnuda en el cuadro de Dalí es la mujer de Dalí, Gala, se llamaba Gala. Y el personaje femenino es Gala, también, el nombre en la película. Por lo tanto, Almodóvar hace ese guiño al espectador que tiene más cultura pictórica, que conoce más pintura, que conoce más artistas. ¿Vale? Y este también lo puede conocer Almodóvar, es un ilustrador de principios del siglo XX, pre-surrealista. Hacía unas cosas fantásticas. Este es menos conocido, Alfred Kubin, era de Checoslovaquia, Hungría, por ahí, ¿no? Centro Europa. Y hace este tigre sobre la mujer. Pero también hace el mismo. Hace el tigre sobre la mujer, atacando a la mujer. Y diréis, bueno, Almodóvar conoce a Dalí seguro, pero a lo mejor a Kubin no. Igual no conocía a Kubin, es una casualidad. Bueno, vamos a ver. Pasamos a otra película de Almodóvar. Hable con ella. Oscar, mejor guión original en año 2002. ¿Habéis visto alguno? Hable con ella. Yo me acuerdo, el título en italiano, Parla con lei. En portugués no sé cómo era. Fala con ella. Fala. Magnífica, esa sí, muy buena película. En esa película hay como una especie de paréntesis en medio. El personaje va a la Filmoteca en Madrid a ver una película y esa película es como una película antigua, muda, en la que un hombre se hace pequeño, pequeño, pequeño y camina por el cuerpo de su mujer desnuda. Ese hombre pequeño camina por ese cuerpo y se va acercando al sitio especial, a la cueva. Y se mete dentro de la cueva. Cualquiera que vea eso, si piensa en una pintura, piensa en la famosísima pintura de Gustave Courbet, que está en el Museo d'Orsay en París, que es el origen del mundo. Esa pintura que algunos ginecólogos tienen en su consulta. El origen del mundo, cuadro provocativo, a mitad del siglo XIX, 1866, Courbet escandaliza, lógicamente. Un cuadro pequeñito, menos mal, era pequeñito. Se ve en el Museo d'Orsay, perfecto. ¿Puede pensar Almodóvar en ese cuadro? Pues seguramente, pero mucho más
Aquí yo no veo hombre pequeño. No hay ningún hombre pequeño por aquí. Hay pelo, pero hombre no. Sin embargo, Alfred Kubin, de nuevo, el ilustrador presurrealista, y este hombre como el que se tira en la piscina, fijaos a dónde va a parar. Blanco y negro también, exactamente igual. Por lo tanto, ya no puede ser casualidad que en la piel que habito haya un tigre encima de una mujer, como en dos de los grabados dibujos de Alfred Kubin, o en aquí haya esta famosa escena del hombre metiéndose o yendo hacia. Le faltó a Almodóvar ponerlo directamente haciendo así, pero ya era demasiado, lógicamente. Pero bueno, sí, aquí más o menos lo está haciendo, ¿eh? Hay una referencia, por lo tanto, a ese artista mucho menos conocido, ¿no? Bien, pues ahora, para la segunda parte, que es más breve, es el camino contrario, del cine a la pintura, que fue lo que yo trabajé más para mi tesis. Lo que decía, el cine es... ¿Cómo es posible que un medio de expresión artístico tan joven como el cine sirva de referencia a algunos pintores? Claro, algunos. Los pintores que seguían siendo en el siglo XX pintores académicos no se fijaban en el cine. Pero los pintores más vanguardistas, más de los transgresores, más revolucionarios, esos sí, no tenían ningún problema en decir, sí, yo copio la fotografía, copio el cine, copio el cómic, todo eso me influye, ¿no? Vamos también de lo más evidente a lo más sutil, a lo más oculto. Este es un cuadro de Zuloaga, gran pintor español, que no es un pintor de vanguardias, es un pintor más, podríamos decir, tradicional, no exactamente, pero un poco más tradicional. No es Picasso, no es Dalí, no es Joan Miró, o sea, es un pintor más tradicional. Y es un cuadro que está también en Madrid, en el Palacio de Liria, de la duquesa de Alba, los grandes aristócratas españoles, ¿no? Esta es la duquesa de Alba que murió hace unos pocos años cuando era niña, año 32. Y en este cuadro no hay nada cinematográfico salvo Mickey Mouse. Mickey se ve muy mal. ¿Se puede apagar alguna luz? Si se pudiese apagar alguna luz que queda más cerca, igual se veía mejor. Bueno, ahí está Mickey. Por lo tanto, es una presencia que es una anécdota. Bueno, ya nos dice que Mickey en el año 32 es un personaje muy famoso. Hay hasta juguetes de él. Cuando se había nacido, Walt Disney había hecho nacer a Mickey en el año 28. En el 32, o incluso antes, había ya merchandising con Mickey Mouse, ¿vale? Pero más allá de eso, ¿este cuadro qué tiene de cinematográfico? Nada. La composición, el color, la angulación, el encuadre, todo es normal de una pintura, ¿no? Como podría ser una pintura del siglo XVII. Igual que aquí. ¿Qué tiene de cinematográfico, de influencia del cine este cuadro de Edward Hopper? Solamente que el espacio que se está representando es un cine, una sala de cine. Pero podría ser una sala de teatro. Ya está. No tiene nada específicamente cinematográfico. Y este famosísimo Marilyn Monroe de Warhol, que hizo muchas versiones, habéis visto, hay muy recomendable en Netflix un documental que han sacado hace poco tiempo, yo lo he visto entero, son 6-7 episodios, sobre los diarios de Andy Warhol. Es muy bueno, es muy bueno. Sale también Kate Haring, Basquiat, todo el ambiente de arte del Nueva York de los 70 y 80, ¿no? Pues Warhol el protagonista. Pues bien, hace 2-3 semanas vendieron una Marilyn de Warhol en Sotheby's, subasta, ¿no? Precio más alto, varios millones de euros y de dólares, muchísimo, ¿no? Bien, pues hace esta Marilyn Monroe.
¿Qué tiene de cine este cuadro, esta pintura? Lógicamente, la protagonista es la estrella. Acababa de morir Marilyn. Es la gran estrella del cine. Pero tiene otra cosa que es mucho más interesante. El encuadre está cortado por aquí. Eso nunca se habría hecho en la historia de la pintura hasta que existe el cine. La historia de la pintura, un retrato, como muy cerca es de aquí para arriba. O de cuerpo entero. Uy. Pero justo cortando el cuello, imposible, imposible, antes del cine. ¿Por qué? El cine, de alguna manera, reencuadra. Y hay pintores que lo hacen conscientemente y otros que lo hacen inconscientemente, pero están acostumbrados a ver en esa gran pantalla que es el cine. Uy, esta sí se ve bien, como es grande. Están acostumbrados a ver ya un ojo solo, una cara entera, una mano, un objeto entero, que ocupa todo, todo. Una oreja ocupa todo en un plano detalle. Entonces, lo incorporan, a lo mejor sin saberlo, a su pintura. Entonces, un cuadro como este es imposible antes de la invención del cine, no porque salga Marilyn Monroe, bueno, por eso también, pero esto podría ser Mao, también este Warhol hizo de Mao Zedong, el comunista, el líder comunista chino, ¿no? Cuadros igual, no tiene nada que ver con el cine, pero el hecho de encuadrarlo así sí es una visión cinematográfica del artista plástico, del pintor. Y todavía más cerca el ojo. Magritte hace un cuadro entero que es un ojo. Independientemente de que haya el cielo detrás con esas imágenes, esos juegos visuales, metáforas visuales surrealistas de Magritte, pero lo importante es que el ojo entero ocupa el cuadro. Eso nunca se habría hecho en la historia de la pintura. En un boceto sí, Leonardo o cualquiera hace un boceto de una mano, de un pie, pero es un boceto para luego hacer un cuadro grande donde esté ya el cuerpo. Pero que la obra final, el cuadro final, sea ese ojo, eso nunca había pasado tampoco antes del cine. Por lo tanto, existe esa influencia, ¿no? Un ejemplo de los miles y miles y miles de planos, detalles de ojo que hay en el cine famoso, escena de la ducha, Psicosis, de Hitchcock, y ella cae muerta en la ducha y se hace plano detalle del ojo. Fijaos, este grabado, esta ilustración de finales del siglo XIX, los personajes están cortados por el encuadre, ¿vale? Y sin embargo, el centro lo ocupa una cama, una silla. Esto, antes del cine tampoco, esto es el fuera de campo del cine, ¿vale? Se podía poner un personaje en la pintura tradicional, en un lado, pero nunca cortado. ¿Por qué cortado? Aquí hay un pensamiento cinematográfico de que la imagen continúa después. Este artista, aunque sea tan al principio, pero ya le ha dado tiempo a ver varios films en el cine. La gente iba al cine mucho en los primeros años, era la gran novedad. Y esa forma de cortar el encuadre es cinematográfica. O el encuadre dentro del encuadre. Esto parece un plano de una película, totalmente, ¿verdad? Hopper era un pintor muy cinematográfico, el norteamericano Edward Hopper. Pues aquí la ventana reencuadra y la mujer se ve cortada por la ventana. Parece que estamos viendo una película. Pero es que además Hopper es un artista, un pintor que bebe del cine, pero a su vez él también influye a otros cineastas. Como es un pintor tan cinematográfico, gustaba a muchos directores de cine. Por ejemplo, Hitchcock otra vez. Y Hitchcock hace La ventana indiscreta y es lo mismo, una ventana encuadrando, esto es una chica que está haciendo gimnasia y además va también vestida de rosa, exactamente igual que aquí. Por lo tanto, este cuadro tiene un aura de cine que después se devuelve al cine, ¿no?
Y más allá del encuadre, también el color. Por ejemplo, cuando las primeras films eran blanco y negro, la primera forma de colorear era a mano, eso lo sabéis, ¿no? Pintaban fotograma a fotograma a mano, eso era muy costoso, mucho tiempo, mucho dinero, mucha gente con muy buena vista. Eso no Méliès, el gran autor del Viaje a la Luna y tantas películas, no podía aguantar eso más. Tanta gente pintando ahí, era mucho dinero. Entonces se inventó el virado, en español es virado, no sé aquí, que es como tinta, una tinta en cada fragmento de la película, entonces es todo en azul. Si la escena es de noche, una escena poética, es todo en azul. Si la escena es de batalla, todo rojo. Si la escena es neutra, todo amarillo, ¿vale? Verde. Pero el azul era muy importante, sobre todo para esas escenas de terror o de noche o de tristeza, de melancolía, el azul, el azul. Aquí vemos un ejemplo de Nosferatu en azul, ¿no? Hay miles de películas que se hicieron con algunas escenas en azul. Pues fijaos, Picasso tiene toda una época azul. El azul siempre había estado en la historia de la pintura, pero no llenando el cuadro como un velo entero azul, sino el manto de la Virgen era azul, el gorro de tal personaje era azul, el mar era azul o el cielo era azul, pero no todo es azul. Eso nunca había existido en la historia de la pintura hasta que existe el cine y los virados en cine. Y Picasso iba al cine en París todos los días, prácticamente, y veía las películas así. Y a partir de ahí se inventa su época azul, esta pintura y muchísimas más, ¿no? Y no solo Picasso, un artista como Joseph Cornell, norteamericano, también, él era escenógrafo de cine. Y fijaos, este cuadro tiene varios más, donde hace el mismo efecto, como si fuese el virado de un film. Y ya para terminar, la luz. Para que veáis que también, no solo encuadre, no solo color, también, por supuesto, el movimiento, también la luz. Fijaos. Efectos de luz ha habido muchos en la historia de la pintura. El tenebrismo de Caravaggio, el claroscuro de Caravaggio y muchos más, ¿no? Aquí vemos un ejemplo, aquí vemos otro. Pero cuando llega el siglo XX nos encontramos algunas pinturas en las que la luz es como una luz que se mueve, como que está en vaivén y genera ángulos, sombras, ¿no? Esa luz que se mueve siempre aparecía en películas de terror, en películas de misterio. Un personaje golpeaba la lámpara y la lámpara hacía así, y luces y sombras en los personajes de abajo. Eso ocurre aquí y eso ocurre en el famoso Guernica de Picasso. Esta lámpara es como si hubiese sido golpeada por la cabeza del caballo y genera, ¿veis?, grises, luces, sombras, como si estuviese en movimiento, genera toda esta gama del blanco al negro por un gris de distintos tonos. Sobre todo aquí se ve perfecto, ¿veis? Exactamente igual que en aquellas películas en las que el personaje movía la lámpara. O sea que también a nivel de luz el cine pudo influir en algunas obras de pintura, ¿no? Y como digo, es un tema inagotable el de las relaciones entre cine y pintura, ya sea en una dirección o en la otra. Pero es simplemente una... Lo que he presentado es simplemente algunos ejemplos llamativos, curiosos, de lo que esa relación se trata, ¿no? Si queréis preguntar alguna cosa, yo puedo responderos si sé lo que es o si queréis que muestre alguna cosa más, pero en principio era esto para que no fuese tampoco muy largo. Sé que ya habéis tenido otras charlas, otras conferencias antes, entonces he hecho un resumen de un tema que, como digo, es muy amplio, ¿no? ¿Lo habéis entendido? ¿Se me ha entendido bien? Ahora dicen, sí, somos todos españoles. No, españoles no, solo tú. Bueno, vosotras dos, ¿no?
¿Alguien más español? No. Bueno, bien. Yo hablo español. Ah, bueno, bueno, vale, vale, vale. Pero no eres español. Bien, pues nada. Si se ha entendido, yo con eso me doy por contento. Pues, obrigado.